Audi hizo historia aquí en el Dakar con la victoria de la mano de Carlos Sainz y este vehículo híbrido, ¿sí? Un vehículo que es traccionado por motores eléctricos, pero a su vez reciben energía de un motor a combustión. Bueno, toda una ingeniería que pusieron los alemanes en función de este vehículo, que por supuesto tuvo larga data el proyecto y que ahora, bueno, hizo historia en el Dakar llevándose esta victoria y que se va Audi justamente del Dakar para meterse de lleno en el proyecto de Fórmula 1. Pero vamos a ver de qué se trató justamente este vehículo que acaba de lucirse en este Dakar 2024 en Arabia Saudita. El Audi RS Q e-tron hace historia en el Dakar por haber incursionado justamente con una tecnología hasta ahora nunca usada en la mítica competencia. ¿Cómo es este Audi que compitió hasta este 2024? El RS Q e-tron tiene un motor con una potencia de 286 kW, que representan unas 389 caballos de fuerza, y el peso del vehículo es de algo más de 2 toneladas. Casi 2.100 kilos. Fue revisado y mejorado ante la absorción de impactos y se han instalado nuevos muelles y amortiguadores para mejorar las suspensiones. Si había algo que tenía en contra este vehículo era la confiabilidad. Audi Sport utiliza a partir de ahora también llantas más robustas. Los flancos más fuertes hicieron que la nueva generación de neumáticos del proveedor justamente haya sido menos vulnerable. Para mejorar el trabajo de los pilotos, Ekström, Peter Hansel y por supuesto Carlos Sainz, los ingenieros de la marca alemana optimizaron el blindaje acústico y el sellado de la cabina. El nuevo capó delantero también repele mejor el barro y el agua y esto permitió que los parabrisas estuviesen mucho más limpios durante cada una de las etapas. Claramente este vehículo que sorprende por la tecnología, por su andar, por la insonoridad, casi ni se escucha cuando viene en plena competencia, ha mejorado considerablemente en la confiabilidad, algo que por supuesto le había traído muchos problemas los años anteriores, cuando quizá después de algún salto o algún golpe, los sensores o alguno de los conectores eléctricos se desconectaban y de esa manera los pilotos quedaban a la deriva. De esta manera, Audi ha sorprendido con la tecnología y ya después de hacer historia con su participación exitosa dentro del Dakar, comenzará una nueva era y que tiene que ver con la Fórmula 1.